Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma. Bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez. Así me encuentras en YouTube. Te invito a que le des un me gusta a este video, a que te suscribas y le des a la campanita para que te avise de todas las notificaciones cada vez que subimos un video a este canal. También me puedes seguir como Nieves La Paz Interior en Facebook y en Instagram. Así me encuentras. Y Nieves Paz Interior en Telegram y en TikTok. Y te puedes sumar al grupo El Secreto Mejor Guardado de Facebook. Es diferentes canales, diferentes opciones y diferente información que comparto contigo para que estés realmente al tanto de cualquier cosa en este despertar de conciencia. Obviamente, cada canal admite un tipo de información y eso es justamente lo que trato de hacer. Te invito, te agradezco infinitamente tus comentarios, tus likes desde este momento. Y hoy tengo una invitada súper especial, ya de la casa, ya conocida por acá, por todos ustedes, esta gran, activa persona que siempre está practicando el método Ersen. Y voy a darle la más cordial bienvenida a mi querida Arlene. ¿Cómo estás, Arlene? Hola, mi querida Nieves, muy bien. ¿Y tú? Feliz de estar contigo como siempre. Muy bien, muy bien. Con un gusto de volver a platicar contigo de todas las últimas experiencias. Como digo, es una gran practicante del método Ersen a nivel de sanación y una gran sanadora. Y de antemano les digo que ella es muy recomendable. Y también el día de hoy nos viene a hablar de sus experiencias y vivencias últimas con todo lo que son los desfases y los multidesfases. Ahora sí que, como le digo yo, las últimas patoaventuras que le han pasado, ¿eh? ¿Cómo han sido? Cuéntanos, Arlene, ¿eh? Estuviste en Cancún tomando el curso de multidesfases, ¿eh? Ella Sí. estuvo en Cancún, algunos la recordarán, que allí estuvo con todo el grupo tomando el curso de multidesfases. ¿Y qué pasó después? A ver. Bueno, pues si te acuerdas, bueno, estuve en sanación otra vez, estuve en multi con ustedes y después tuve la oportunidad también de irme con ustedes a Montevideo. Entonces, todas fueron experiencias diferentes y híjole, o sea, me sorprende porque aunque es el mismo curso, es diferente, o sea, siempre hay una palabra diferente, una enseñanza diferente. Es maravillosa, maravillosa la enseñanza que tenemos en estos cursos, de verdad. Yo, a pesar de que creo que es mi cuarta vez que tomo sanación, yo les puedo decir que es increíble. O sea, siempre estoy así. O sea, es de verdad todo lo que aprendes y volver a hacerlo. Y la verdad es que yo estoy feliz de haber ido a poderlos acompañar, haber estado en los cursos. Y bueno, para mí fue o está siendo una locura esto de los multidesfases. Pero bueno, ahorita les voy a empezar a contar, pero pues les voy a empezar por cosas chiquitas. Digámoslo así, por cosas pequeñas. Vamos de menos a más. Sí, vámonos de menos a más para que vayan viendo lo que puede pasar en un desfase, en un multidesfase, porque es enorme lo que puede llegar a pasar. Bueno, les voy a platicar una vez, Mira. llega. Antes de nada, Arlene, me gustaría que explicaras en tus propias palabras, como no todo el mundo sabe lo que es un desfase y lo que es un multidesfase, explícanos qué es un desfase y qué es un multidesfase, por favor. Claro que sí. Bueno, lo voy a decir en mis palabras. Un desfase es abrir un portal, por así decirlo, una dimensión de tu vida diferente. Entonces, abres diferentes formas de vivir tus experiencias, donde aprendes y evolucionas de una manera excepcional. O sea, para mí cada desfase ha sido un crecimiento personal enorme. Y un multidesfase son desfases, pero más espirituales, en donde conoces más de tu ser y donde si tú haces multidesfases con otras personas, que también me gustaría platicar de eso, puedes llegar a conocer la vida de otras personas. Y es súper bonito llegar a compartir un multidesfase. Es padrísimo. Pero bueno, vamos.
Sí, me quedé claro. Yo sí que entendí. Bueno, ahí las personas que no hayan comprendido o que tengan dudas, que nos dejen sus comentarios, que siempre serán enriquecedores. Claro, y hay muchísimos videos en tu canal donde hablamos de qué es, ¿no? Los desfases y los multidesfases. Que los vean todos. Bueno, pero les voy a empezar platicando. Regina es mi hija, que también ya tomó los cursos y está feliz. Tiene 18 años y es una niña que está feliz con los cursos. O sea, es increíble lo que ha pasado en su vida a partir de que empezó con los cursos de sanación y de multidesfases. Y entonces llega un día y me dice, oye, mamá, vamos a ver la película de Barbie. Y yo, ¿Barbie? Y me dice, sí, ándale, pues no la hemos visto. Y yo, bueno. Y entonces ya nos acostamos, prendemos la tele, empezamos a ver la película de Barbie. Y en eso llega Carlos, mi esposo, y llega con mi hijo Carlitos. Y voltean y nos dicen, ¿por qué están viendo Barbie? Y nosotros, pues porque no la hemos visto. Y Carlos y mi hijo, claro que sí, fuimos los cuatro al cine a verla. Y Regina y yo nos volteamos a ver. Claro que no, no hemos ido al cine a ver Barbie. Mi marido, sí, fuimos tal día, tal hora, y yo. Y mi hija y yo así de, ¿no? O sea, me queda claro que ellos en su realidad vimos los cuatro Barbie, porque yo no me imagino a mi hijo y a mi esposo yendo a ver Barbie. O sea, como que no tiene mucho sentido ver a Carlos ahí viendo Barbie. No, para nada tiene sentido yéndolo a ver Barbie. Y me dice, es que fuimos los cuatro y yo. Bueno, mi hija y yo así nos volteamos a ver así como diciendo, estos fueron en un desfase, nosotros en otro, ok, lo entendimos, ¿no? O sea, bueno, pero esa es una experiencia y a lo mejor hemos vivido más y no nos hemos dado cuenta de ello, porque eso fue porque prendimos la tele y ellos llegaron. Si no, jamás hubiéramos platicado de la película de Barbie. Y aparte él me decía, no, es que ahorita va a pasar esto y va a pasar esto. Y yo, no puede ser, o sea, ¿qué hora la vio? Pero bueno. Y tú la tenías totalmente borrada de tu escenario de conciencia, y Regina igual. O sea, para que se den cuenta de cómo estaban en algún desfase ustedes, especialmente en ese momento diferente de ellos. ¿Habían entrado en algo? Exacto. Y ellos estaban en otro. Y ellos dicen que nosotros fuimos los cuatro y no hay manera. O sea, no hay manera de que hayamos visto Barbie. Entonces, digo, esa fue una buena experiencia. Después, cuando regresamos del curso de Cancún, pues Yao nos enseña, pues ahorita que están hablando mucho de los pozos de energía, que hay que hacer pozos para abrir la energía de la tierra y todo esto, pues bueno, dentro del curso, Yao nos enseña a los alumnos en multidesfases a hacer este curso, estos pozos, ¿no? Y entonces tú puedes hacer diferentes ejercicios en estos pozos. Entonces, pues yo abro un pozo en donde yo doy mis sanaciones y donde yo acostumbro ahí a hacer mis ejercicios y todo. Y entonces yo tengo una perrita que se llama Buda. Entonces, Buda le encantaba siempre irse a acostar en ese lugar y fue donde abrí el pozo. Bueno, desde que abrí el pozo, va y mete nada más la cabeza. Luego nada más va y mete el pie, o sea, luego va y mete el dorso, pero ya no se mete completa. Ok. O sea, ella detecta que hay algo ahí. Que algo es diferente. Súper diferente, porque aparte es súper chistosa, va y pone sus huesos exactamente en el pozo para cargarlos. Y después va con la pata a sacarlos. Ahí va con la patita a hacerle así para sacar los huesos. Sí, y se los va, los juega y después regresa y los vuelve a poner a cargar. O sea, a mí me impresiona cómo un perrito se puede dar cuenta. O sea, son de verdad mágicos. De hecho, en el área del jardín, que es donde están los desfases, pues ella al principio pasaba alrededor de los desfases, o sea, no los cruzaba, sino les daba la vuelta y ya, y se ponía del lado de donde yo podía estar, pero sin pisarlos, para nada. ¿No estamos ahí? Sí. Y después, ya que ella ya se acostumbró, ahora ya pasa por el desfase y ya no le importa, pero por el pozo
El pozo ese sí no pasa, o sea, se mete por pedacitos, yo creo que carga por pedacitos y se va, pero muy chistosa, me causó mucha impresión ver la inteligencia de los animales, de cómo ella va y carga y sus huesos y después se los lleva. Que es pero, una inteligencia de intuición a todo lo que da, o sea, ellos no se mueven por el conocimiento, sino por la parte intuitiva, donde pueden no saber muy bien qué hay ahí, pero saben que algo hay, que es diferente, exacto. Y lo usan según convenga. Exacto. Entonces, pues bueno, esa ha sido otra de las cosas que me he dado cuenta en los multidesfases. Después, de multidesfases también nos, bueno, pasó en el curso, como lo digo, podemos, ya nos enseña a hacer desfases entre varias personas y puedes llegar a conocer la vida de otras personas. Entonces, pues ahí hicimos equipo Dani, su novia Gili, Carlos, mi marido, mi hija y yo. Bueno, los se supone que era de 4, pero nosotros nos hicimos de 5 porque no cabíamos en otros equipos. Entonces, ya hacemos ahí el equipo. Y fue muy padre porque fuimos, bueno, yo a la hora que me metí en el desfase de Dani, fue ver a Dani de niño, con su ropa de niño. Yo le dije, oye, es que yo te vi como en una granja, pero no era una, o sea, le describí el lugar y me dijo, es que me viste de niño, yo ahí vivía. Uh-huh. Y después a su novia Gili la vi en una cocina. Y yo la veía siempre en la cocina. Y le dije, es que para ella es muy importante la cocina. Y le describí la cocina, de cómo era la cocina. Y bueno, después me enseñaron una foto de la cocina. Y yo dije, wow, o sea, de verdad que puedes acceder a la información de otras personas, obviamente con su permiso, porque estás abriendo con ellos un desfase, ¿no? Claro. Con mi hija, pues digo, una adolescente, bueno, ya está entrando como que adolescente, pues toda su cabeza revuelta, como que para acá, para allá, la energía, todo, como que quería hacer todo, ¿no? Entonces, a mi marido ya no me dio tiempo, porque fue el último, pero de ellos tres sí les puedo decir, fue muy padre ver cómo se desarrollaba su energía se plasmaba parte en ti. Y la verdad es que fue un ejercicio súper, súper, súper lindo. Y después nos pasó en Montevideo que Carmen, una que es mi paciente, ella abrió el desfase sanador. Entonces, cuando ella entra a este desfase, yo estaba pues hasta atrás y yo la estaba observando. Y yo veía cómo Carmen, cada que abría un desfase, se iba quedando como que parte de ella atrás. Se iba quedando como, ¿cómo les diré? Como una, algo blanco. Era algo totalmente blanco que se iba quedando atrás. Y la verdad fue muy emocionante ver que ella fue la que...
Hola. Hola. Bueno, espero que sí me la paro, ¿ves? Ay, menos mal, porque luego me sacó y entonces ya no, pero afortunadamente yo lo había parado antes cuando vi la bajada de luz. Y entonces, bueno, ok. Entonces, ¿en qué te habías quedado? A ver. No sé si en lo de Carmen o lo de Dani. No, en lo de Dani, en lo de Dani. Yo lo de Carmen no llegué a escuchar. No. Okay. Bueno, entonces voy ¿en a... ¿En qué sería de Dani? ¿En qué me quedaría? Estabas hablando justamente de que es la forma en que se tiene de compartir y saber las experiencias de los demás. Y estabas diciendo de tu hija que estaba en la loca de la casa, ella... No sé. Que era más distorsionada la información. Entonces, bueno, redondea ese punto como tú quieras y ya pasas a lo que sigue. Okay. Voy a activarlo, ¿sale? Bueno, ahí seguimos con la grabación, porque realmente tuvimos un problema con la luz y, bueno, apenas estamos otra vez en sintonía. Pensamos que sí se había, son las cosas del directo. Claro. Del directo y de las grabaciones y de la luz y de vivir en vivo y a todo color. Así funciona esto, bellas almas. O sea que nos habíamos quedado en la situación donde nos estabas hablando de los multidesfases, donde entras con Daniel, con Holly, con tu hija, y cómo podías ver la loca de la casa de tu hija ahí a todo lo que daba en todo este trabajo y demás. Es importantísimo y cómo esto te sirvió e inclusive también en Montevideo también tuviste experiencias importantes con lo que fue tu visión. Ah, sí, claro. Carmen es una paciente que fue a los dos cursos y ella fue quien abrió el desfase sanador. Entonces, ella, mientras iba abriendo los desfases, yo veía cómo algo de Carmen se iba quedando atrás. Ella iba avanzando y una luz atrás blanca se iba quedando. Y era como un camino blanco hacia donde ella estaba. Fue algo, la verdad, muy bonito. Y cuando ella abrió el desfase, cuando ella se empezó a sentir bien, ver su alegría, su emoción, lloró de la felicidad. O sea, fue algo, la verdad es que cuando ella, por ejemplo, que fue quien lo abrió y poderle ayudar a otras personas, o sea, me decía, no sabes lo feliz que estoy, lo agradecida que estoy por estar aquí, o sea... La verdad, muy, 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 muy padre para mí. Cada curso es diferente. Siempre hay información buenísima que agarras de todos lados. Aprendes algo diferente. Si hoy tú me preguntas qué hago yo aquí, pues yo te diría, estudié en una universidad cuadrada, que es el TEC de Monterrey. Estudié dos especialidades. Administración, o sea, nada que ver mi vida con lo que es el día de hoy. Entonces, yo sé que el camino ha sido perfecto. No estoy más que agradecida con todo lo que ha pasado. E incluso con lo que acaba de pasar en un multidesfase. No sé si es todo lo de la mariposa sea lo más loco que me ha pasado. Pero se los voy a compartir. Y haciendo una pausa ahí en ese sentido, Arlene, porque muchísimas personas creen que se necesitan o habilidades, todo se va activando dentro de ti en la medida en que tú empiezas a mover esta energía. Y esto que mencionabas también, así como de esa estela, que es ese,
ese ser, ese cuerpo energético que realmente es el que empiezas a ver ya con los ojos físicos, que los empezamos a ver, y empezamos a ver la energía de las personas. Esto también es parte justamente de algo que se activa dentro de nosotros. Y precisamente como dices, o sea, ver cruzar en los desfases y de pronto gente que tiene una enfermedad, una dolencia, que ha aparecido de esa dolencia 20 años, esa situación donde no oía o donde no olía o donde tenía una enfermedad del trigémino o donde tenía de diferentes circunstancias, y ver un cambio así. Yo le decía un día ya, o sea, esto es un gran tesoro, porque ver esa transformación en segundos es un regalo divino que para mí es congratulante, me trae una alegría al alma, al espíritu, ver liberarse a la gente de esos dolores, de esos lastres, de esas cadenas, y automáticamente entrar en una realidad distinta a la cual, a través de todo esto tienes acceso, a la cual a través de toda esta metodología llegas a darte cuenta de lo que sí eres en verdad, que es parte de salirte de toda esta estructura que lo que comentabas, de lo que estudiaste, de lo que... Y esto es una gran aventura constante. Súper constante. Y aparte en el curso, cuando ahorita ya lo veo de una manera diferente, cuando entran las personas al curso a cómo salen, es una diferencia abismal en las personas. O sea, me acuerdo mucho de una persona que yo la vi muy enojada al principio del curso. Estaba así como en shock, ¿no? Con la información y ella, yo nada más vine a sanarme y, o sea, enojada. Y cuando terminó el curso, estaba feliz, estaba radiante, estaba brincando, ya sabía qué era lo que tenía que hacer para sanarse. O sea, el cambio en 4 días de una persona, o sea, de verdad se nota. Se nota una evolución que tienes en 4 días, de verdad. Es impresionante lo que puedes aprender. Y más si te prestas, si pones oído, porque bien dicen ustedes, tú y yo, o sea, no le puedes echar a la piedra agua, o sea, no va a crecer ahí nada. Pero estamos, creo que están echando semillas en donde están floreciendo y donde de verdad las personas están empezando a reconocerse ese divino ser que son. Y muchos me contactan de los que estuvieron en curso y me empiezan a hacer preguntas y me dicen, es que ¿cómo hago esto? Es que porque a ti te sale y a mí no me ha salido. Calma, esto es práctica. Esto es práctica y lo vas a lograr, yo estoy segura. A ver, ¿ya lograste esto? Sí. ¿Ya lograste esto? Sí. Ah, vas por buen camino. Entonces, yo así, a todos los que han estudiado el método, les digo, de verdad, hagan sus ejercicios, tienen una herramienta hermosa, poderosa en sus manos, que pueden sacarle todo el jugo del mundo y pueden ir aprendiendo y descubriendo cada vez más cosas, porque a veces agarran el curso y lo echan en un cajón. Este curso no es para eso. Si ya vieron el cambio en 4 días, o los que estuvieron en multis 2 días, o los que se aventaron el maratón, nos aventamos el maratón de 6 días, bueno, es un cambio abismal en las personas. Y la verdad, eso me da mucha alegría, porque creo que se está creando más conciencia. Y yo te he platicado que he estudiado otros cursos, y hay muchos cursos, no voy a decir nombres, en los que, híjole, te meten miedo, te enseñan cosas que de verdad conectas con cosas que no tienes que conectar. Y aquí es una energía limpia. O sea, definitivamente es una energía súper limpia. Trabajas contigo, trabajas con la persona. Si quieres ser terapeuta, lo puedes ser. Si no, nada más te dedicas a sanar, o sea, a tu ser, ¿no? Digo que es bastante trabajo el sanarse uno mismo, es bastante, bastante trabajo. De hecho, parte de lo que hacemos en estos cursos aquí en América es justamente empezar por ese trabajo interno,
Claro. Para preparar el cuerpo de forma adecuada para que los resultados, también lo hemos visto, son muy buenos. Justamente yo siento también por toda esta parte que se trabaja integralmente, esta parte de sanación interna para preparar todo, ¿no? Claro, por ejemplo, en la parte en la que tú das es la parte de reconocerte, de perdonarte, de soltarte, ya lo que fue, ya fue, pues ya total, ya, ¿qué más vamos a hacer? Claro. Pero sí tenemos el hoy, el ahora, y puedo avanzar muchísimo y puedo hacer muchas cosas más que me van a hacer crecer y me van a hacer estar bien, y no tengo por qué seguir cargando con ese lastre. Entonces, cuando juntas esto maravilloso, no. O sea, esto es una bomba de verdad, de energía, de sanación interior. La verdad, yo estoy muy, muy contenta con todo lo que ha pasado, a pesar de esto que me pasó en este multidesfase. ¿Qué te pasó? Cuéntanos, porque sé que has tenido unos días de patoaventuras impresionantes. ¿Qué pasó en este último multidesfase? Fue una locura porque fue un multidesfase que abrí, y en este multidesfase, A ver, quiero aclarar que Arlene está en un desfase tesoro, ¿eh? Sí. Es algo diferente entender que es un desfase tesoro. Explica a la gente qué es un desfase tesoro, en donde tú estás y qué es de diferente al multidesfase, porque luego algunos se van a confundir. Ok. Bueno, un desfase tesoro es un desfase en donde lo que tú quieres se va cumpliendo. Obviamente, son cosas en las que has ido trabajando, son cosas en las que tú has estado echándole como ganas. O sea, todo se te va acomodando. Tienes una situación, porque no es de que, ya no me pasa nada y todos mis problemas están resueltos. No. Pasan cosas, pero se solucionan bien y se solucionan rápido. Entonces es un desfase donde pasan cosas, la verdad para mí ha sido puras cosas buenas, todo lo que me ha pasado en ese desfase, mi hija de no querer saber nada de la energía, yo le decía, es que vas a hacer estos ejercicios, me decía, ay mamá, estás loca, ¿cómo crees? O sea, eso no se puede hacer, y yo, bueno, pues ahora ella es la loca que lo está haciendo aquí en la casa, ¿no? Entonces, pues sí vas, todo lo que tú vas queriendo, lo vas cumpliendo. Ajá, va llevando procesos, no es así inmediato, pero todo se va cumpliendo. Y un multidesfase, fue un multidesfase de déjà vu, en donde hay un rompimiento de la Matrix, por así decirlo, y entonces accedes a esa realidad que está dentro de ese déjà vu. Entonces, pues me pasan dos déjà vus en 5 minutos, y yo dije, ay, esto está como muy loco, ¿no? Dije, bueno, vamos a abrir un multidesfase, pero para esto yo no me había dado cuenta que donde lo abrí había una brana, Okay. Entonces, abro el multidesfase ahí, y pues la verdad es que primero como que me ralenticé todo, o sea, así como que iba yo como en despacio, como que fue mucha la energía que se estaba descargando. Y yo, bueno, me fui a dormir, amanecí, bueno, súper feliz, contenta. Andaba yo haciendo cosas, o sea, es un desfase al que yo digo que todo pasa muy rápido. O sea, todo va así. Se potencializa todo. Todo se potencializa, se potencializa. Algunos de mis pacientes que ya me conocen como sanadora me dicen, hay una diferencia en tu energía, está más fuerte. Entonces, pues yo al ver todas estas cosas, pues decidí quedarme en el multidesfase, ¿no? Entonces, me empiezan a llegar mensajes, yo así lo tomé como mensajes, porque llega una amiga y me dice, voy a contar algo personal, pero bueno, creo que también se trata de esto, de contar la verdad de lo que pasa dentro de claro, un multidesfase. Pasan cosas buenas y cosas no tan agradables, pero esto claro, es parte justamente de por qué te pones aquí. Entonces, pues, agradezco que nos cuentes qué te ha pasado, porque yo sé que no ha sido tampoco
Nada sí. Fácil. Pues llega mi amiga y me dice, oye, ya me quité los implantes, estoy súper bien, porque los implantes de seno, quítatelos. Y yo, ay, dije, yo ni de loca me quiero volver a meter a un quirófano, o sea, olvídalo, yo no quiero volver a dañar mi cuerpo, ¿no? Yo pensaba así, ¿no? Pero la realidad es que llevaba 18 años con ellos, o sea, la verdad es que también estaba siendo irresponsable con mi cuerpo, porque unos implantes tienen que durar 10 años, y ahora sí que se los digo aquí a todas las mujeres que están y que les sirva este mensaje también, 10 años, yo llevaba casi 18 años con ellos. Y entonces llegan dos que también estuvieron en el curso de Cancún, que son mis pacientes, y me dicen, necesitamos sesiones porque nos explantamos. Y yo dije, esto es mensaje, esto es un mensaje, pon atención, escucha y toma acción sobre esto que pasó. Y entonces, porque ya era redundante, o sea, venían en la misma situación, tres personas por diferentes lados trayéndote ese mensaje. Trayéndome ese mensaje. Okay. Y yo dije, bueno, sí lo voy a hacer. Le hablo al doctor, pero para esto él tenía cita en junio, pero me dice, vete haciendo estos estudios. Te estoy hablando de que esto pasó hace una semana. Sí, una semana. Entonces, yo voy un martes al estudio. Ese martes en el estudio, el radiólogo me empieza a decir, no, pues, ¿cuántos años tienes? O sea, estos implantes están muy viejos, tienen unas ondulaciones, uno está roto, tienes un líquido muy raro. Y yo, a ver, ¿de qué me estás hablando? Dije, no hay manera, o sea, yo... No es posible que esto me pueda pasar a mí. Entonces, salgo de ahí del doctor, pero me dijo, te quiero hacer ahorita otro estudio. Entonces, le pregunta y como a la enfermera y le dice, no, es que no está disponible la máquina, no se lo puede hacer. Y entonces me dice, bueno, llévale estos estudios a tu médico y que tu médico te diga qué es lo que tienes que hacer. Voy con otro médico y eso fue el miércoles, y el miércoles me dice, definitivamente no te puedo explantar, tienes aquí un líquido que está muy raro, necesitamos hacerte una biopsia. Y yo, ¿de qué me hablas? O sea, me dice, es que esto está roto, o sea, no es lo mismo entrar y sacar en bloque que sacar así. Y yo, ¿de qué hablas? O sea, sí me entré en pánico, la verdad, entré unos minutos en pánico. Y ya salgo del hospital, del doctor, y ya lo hago, o sea, mis amigos, a quienes conozco, y, oigan, échenme la mano, necesito sesiones, mi hija, yo, total, me hago ocho, bueno, pero me hacen del, pero mejor me regreso un poco. El miércoles, ese mismo miércoles, yo dije, saliendo del hospital, dije, es el multidesfase. Yo estaba muy bien, yo no tengo dolor de nada. Dije, es el multidesfase. Llego aquí a la casa, en friega me salgo del multidesfase, me comunico con mis amigos y me hacen ocho sesiones, del miércoles al viernes. Y entonces me mandan con otro médico el viernes para hacerme esta nueva valoración y la biopsia. Y entonces, pues, primero empiezan a revisar mi primer estudio. Y me dice, no, pues, ¿cuánto tiempo tienes? Y así como haciendo notita. Y me dice, bueno, a ver, vamos a empezar. Empieza a revisarme y me dice, esto que te dijeron no lo tienes. Y yo, ¿cómo? No está roto tu implante. ¿Cómo? No tienes líquido. Me dice, a ver, espérame tantito. Agarra su teléfono y mientras me hacía el estudio le habla al doctor. Y le dice, oye, pues, ¿sabes qué? Esto que me dijiste que tiene esta niña, no tiene nada. Esta niña está sana. Es más, sus implantes están en buen estado, después de 18 años. O sea, si ella quiere, se los puede quedar más tiempo. Me dice, pero la recomendación, obviamente, es que después de 10 años, bye.
No, o sea, yo la iba oyendo y yo decía, o sea, la sanación. Rebobinas la película. El multidesfase, mi desfase, o sea, yo dije, o sea, de verdad mi cabeza era un caos. Bueno, me paré volada porque le dice el doctor, no, hombre, ya ni le hagas la biopsia. Yo, ay, que me habían dicho, y una amiga, te van a meter una aguja de un pavo y te van a sacar, no sé qué. Y yo, estaba yo realmente espantada por lo que me iban a hacer. Bueno, no me hicieron nada. Y entonces, pues ya me salgo, la verdad, muy feliz porque ni biopsia me hicieron. Y en la tarde, pero para esto, cuando yo voy al médico el miércoles, me pregunta el doctor, oye, ¿y a qué te dedicas? Le dije, ay, pues doy terapias energéticas. El doctor, ok. Era de los clásicos, ¿no? De los que vienen a nuestros cursos. Y entonces me habla y me dice, Arlen, ¿qué pasó ahí? Y le dije, pues no sé, tú dime, tú eres el médico. Me dijo, no puedo creer lo que pasó. Me dice, oye, ¿no te estarían haciendo algo? O sea, él refiriéndose que si no me estaban haciendo brujería, ¿no? Y yo, no, no fue eso, pero yo sí sé qué fue lo que pasó. Y me dijo, me tienes que contar porque no puedo creer lo que te pasó. O sea, de un estudio a otro es una diferencia abismal. O sea, incluso los simples están en buen estado. Como si fueras otra persona, literalmente. Literal. O sea, regresé a mi desfase, me salí del multidesfase y regresé a mi desfase y otra vez era yo. Claro. Pero me dijo él, ¿pero qué quieres que seguimos adelante o no seguimos adelante? Y yo dije, si me llegó esta información es por algo, tengo que hacer caso y tomé la decisión de definitivamente explantarme. Ya no volverme a poner nada, pues, investigaciones y demás, ya decidí no volverlo a hacer. Pero, de hecho, ya me operé, me operaron el martes, veme, estoy entera. Fenomenal, estás fenomenal. Sí, la verdad es que no, hoy tuve revisión, el doctor me dijo, no puedo creer, estás súper bien, me dijo, te llevaste lo que te pedí, porque él me dijo, todo lo que hiciste del martes al viernes, me dice, necesito que te lo lleves a la cirugía porque necesito que estés muy bien rápido. Y me dice, ¿pero qué haces? Y yo, ay, luego le explico, doc. O sea, la verdad es que puedes hablar, pero sabes que no te van a escuchar. O sea, claro. Se está como trabando un poco la transmisión. No sé si tú lo estás registrando, ¿eh? No, hay nada. Porque acá de pronto se oye como que te estás trabando así ralentiza la grabación. Entonces no sé si es mi Y yo al 100. Aquí también dice que está al 100, pero bueno, sí, de pronto se traba. Pues es una forma misteriosa que tiene el universo y yo siempre digo que estos son avisos de tu ser, ¿eh? Exacto. Que tiene formas raras de hacerte llegar los mensajes, pero que es por algo, ¿no? Exacto. Yo no digo que sea un mal multidesfase porque pasaron cosas muy buenas. Ajá. Creo que necesita este multidesfase como un poco más de investigación. De hecho, hay una persona que ya se metió. Me dijo, yo me la aviento, quiero saber qué hay ahí, porque dice que sí. Le digo, ¿cuándo vienes a salirte para cerrarlo? Y me dice, no, todavía no, yo me quiero quedar aquí otro rato. Entonces. Okay. Porque esto es bien importante, tanto los desfases como en un momento dado los multidesfases se pueden compartir. Exactamente. Y esto es maravilloso, ¿no? Que es una de las grandes ventajas que tienen los cursos presenciales, porque ahí compartimos desfases sanadores y compartimos desfases de otro tipo y los multidesfases también. Esto es una gran ventaja de los cursos de manera presencial porque, bueno, le puede salir a uno, le puede salir a otro, en fin,
son muchos cientos de mensajes, de desfases los que se van abriendo en el camino entre unas cosas y otras, ¿no? Claro, en Cancún, ¿cuántos se abrieron? Creo que 5 o 6, o sea, fue impresionante la cantidad, y uno era para el dolor de cabeza, otro era para los ojos, otro... Entonces, para las rodillas, para los ojos. De las rodillas, ¿no? Estuvo impresionante, o sea, entonces, la verdad es que vas viendo cómo la energía se va moviendo. Yo por eso digo, ya no sé qué es lo más loco que me ha pasado en la vida, si lo de la mariposa o esto, o sea, de que estaba yo casi, yo dije, aquí yo, pensando lo peor, estoy perfecta el día de hoy, o sea, y el médico me dice, tienes una salud perfecta, ¿qué haces? Y yo, no, la verdad es que estoy muy agradecida con todo lo que he aprendido, porque esto a mí cada vez me da más y más y más y más herramientas que puedo compartir con la gente, que puedo vivirlo. Además, que puedo vivir todo esto, que no es que me lo estén contando. Yo de verdad a todos los que nos están escuchando, les invito que se vayan de nuevo a la... Porque hay muchos que ya están poniendo, vámonos a la gira otra vez. Y yo, sí, vamos todos. Sí, hay muchísima gente, de hecho, que se está volviendo a reinscribir y que quiere volver a tomar los cursos y que quiere repetir. Muchísima gente. La verdad es que ha sido un hitazo. Gracias a todos por la gran respuesta. Es maravilloso. Y a todas las familias que se van ampliando, porque la gente va incluyendo, así como tú incluiste en su momento a tu hija, a tu marido, a otros miembros de tu familia, pues la realidad es que se van sumando más personas, porque las vivencias que se tienen y las experiencias que se comparten, como tú dices, entra una persona con una visión del mundo, de la vida, de lo que es la salud, de lo que es el bienestar, de cómo se mueve la energía y todo, y sale otra completamente distinta y con una cantidad de herramientas bárbaras que les ayudan, les simplifican la vida y además les trae salud y bienestar en todas las áreas, con lo cual... favorece, pero además toda la parte de desfases y multidesfases te activan habilidades y te permite tener una mayor evolución, donde es como si vivieras en este plano muchas vidas rápidamente. Exacto. ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? Pum, pum, así lo veo yo. ¿Qué opinas tú al respecto? Totalmente. Y lo súper compruebo con este desfase que pasó, con este multidesfase. Te digo que todo era rápido, rápido, rápido. Todo se da rápido, pero además, o sea, te llega la información rápido, todo lo tienes que hacer rápido. O sea, es como tú dices, es un acelerador a lo mejor de la evolución, pero eso no quiere decir que tienes que ir brincando, porque algunos me han dicho, es que ya voy en mi tercer desfase, en mi cuarto, espérate, vamos empezando. Regresa con calma. Son 2 meses por desfase. 2 meses por desfase, porque no sabes que te puedes encontrar en ese desfase. Tente paciencia, ten calma con tu desfase y vamos viendo qué te va pasando. Entonces, sí, mucha gente ya está muy emocionada y me preguntan mucho que si no va a haber multidesfases, que porque nada más está el de habilidades especiales. Y muchos me dicen, ay, que ojalá que por favor que abran otra vez multidesfases. Y yo, bueno, yo paso el recado y ya sabrán si lo pueden hacer o no, porque yo sé los tiempos, sé lo pesado que es una gira, sé lo pesadísimo que es para ustedes. Entonces, no, pues todo mi reconocimiento, porque yo viví de cerca todo lo que eran las horas, hablar y hablar y hablar y el trabajo, la verdad es que es demasiado. Así es que muchas gracias, muchas gracias. Pues gracias a ti, mi querida Arlene. ¿Con qué te despides para toda nuestra audiencia? ¿Qué les dirías en estos momentos? Yo les diría que aprovechen su divinidad, empiecen a vivir, que empiecen a descubrir esa persona, ese gran Dios que tienen dentro, que vayan
que de verdad, si tienen la espinita de venir a este curso, así como una paciente me dijo, cuando oí este señor dije, está loco. Pero, o sea, y me dice, y ahora que ya lo vi en los cursos, me dice, bueno, es impresionante lo que veo, ¿no? Entonces, creo que dense esa oportunidad de abrir su mundo a algo diferente, locuras, que puedan vivir locuras como las que yo he vivido. Y pues estoy nuevamente muy agradecida por todo esto. Pues mil gracias, Arlene. Así les digo, estaremos en esta gira por América. Tanto Jaume como yo estaremos de nuevo y seguramente muchos de los que han cursado estaremos en octubre y noviembre, Monterrey, Santiago de Chile y Medellín en Colombia, entre mediados de octubre y mediados de noviembre. Haremos este gran trabajo con sanación avanzada y expansión del ser y lo que es habilidades especiales en esta ocasión, habilidades especiales en sintonía con el ser, con muchas novedades. Y bueno, los que han tomado multidesfases, pues vénganse a tomar habilidades en cualquiera de las sedes que les quede más próxima, y los que no han tomado sanación, les invito a que se sumen. Pero de todas formas, si en algún momento necesitas una sanación, puedes contactar con Arlene. ¿Dónde? Bueno, me pueden contactar por mi WhatsApp al 442, bueno, 50, más 52 por el código del país. Más 52, 442. 205-205-6888. Y ya abrí el canal de YouTube para, lo ocupo principalmente para mis pacientes, pero cualquiera puede acceder, obviamente, que es Arlen A-A, así, A-R-L-E-N-I-A-A. Ok, permíteme ahí. Este es el número donde pueden conseguir a Arlene con sus consultas. Ahí le escribí, ahí donde pueden conseguir a Arlene para una consulta, para una terapia, una sanación. Ahí le pueden y el canal de YouTube es Arlene A-A, A-R-L-E-N. Arlene A-A. Ajá. Ese es tu canal de YouTube. Ajá. Arlene espacio AA, sí. A ver, ¿es así? ¿Cómo se escribe? Ah, no, sin la E, en lugar de la E es espacio. Ok, espérame. Arlene. AA. Ajá. Perdón. Uh-huh. ¿Así? Sí. Ok. Bueno, pues les invito a seguirla porque ella también va a empezar a trabajar con todo esto. Así que suscríbanse a su canal y ella también les va a estar transmitiendo información de esto y de otras cosas. Porque Arlene es una mujer muy versátil que hace montones de cosas. Entonces, realmente, yo digo que esto también nos vuelve como exploradores porque estamos en esta búsqueda constante. Y estamos siempre viendo, y además, justamente también esta parte de los desfases trae a nosotros diferentes visiones y diferentes percepciones donde te permite ver otras realidades y otras formas que antes no estabas viendo. Y entonces los mismos desfases te están llevando a co-crear otras cosas que pueden ser benéficas para la humanidad. Y esto es parte de lo que pasa y de lo que le ha pasado a Arlene en esta búsqueda, y sigue buscando porque ella es así. Ella es inquieta por naturaleza y sigue buscando. Pues muchísimas gracias, Arlene. Me alegro infinitamente que estés bien. Si la quieren conectar con ella para una sanación, la pueden contactar. Y eso sí, creo que su agenda está medio complicada, sean pacientes, porque verdaderamente está muy saturada. Pues mil gracias, Arlene, te mando un fuerte abrazo. Gracias, querida Miss. Nos vemos pronto. Besitos. Nos vemos muy pronto.
Muchas gracias. Bendiciones. Bye.